¿Qué tal, amigos? Les nos traseñan en Telecentro y Vista con la radio. Estamos con, ya ustedes saben que nosotros ya nos presentamos y le damos el micrófono automático a los artistas. Y estamos con nuestra amiga Celeste Lomelí, quien va a estar el día de hoy deleitándonos con una de sus bellas pinturas. Celeste. Hola, queridos amigos. Pues estamos aquí en los camerinos, esperando el momento de estar en el escenario. Vamos a estar pintando, está muy bonito. Yo voy a estar pintando con vino, ustedes ya saben que ese es mi fuerte. Una para adentro y otra para... No, pero sí les recomiendo que vengan a probar los vinos de Tequisquiapan, ¿eh? Si viven aquí, ya sabrán, hay muy buenas casas vitivinícolas donde podemos tener vinos maravillosos, y si no, pues... Así es. Y justamente Celeste va a estar con otro artista en la noche, Luis Lara, acompañándolo en el escenario. Celeste, ¿algo que quieras decir a todo este comité organizador? Bueno, les platico que Luis Lara me invitó a ser parte de su gran proyecto, que es una canción, bueno, aparte de todas las bellas canciones que él ha compuesto, esta en especial se llama Cielos de Acuarela y es una canción maravillosa que habla básicamente de todo lo que es Tequisquiapan, en la cual yo colaboré como modelo para ilustrar un poquito del video que hoy lo van a ver a las 8:20. Así es, por ahí te íbamos a decir que por ahí sabemos que tú eres la modelo estrella de ese video musical. Bueno, Luis tiene muchísimo talento, ha sido para mí muy grato trabajar con él, con todo el equipo, la verdad es que traen un muy buen mensaje o sea, sus canciones están súper bonitas. No, o sea, no les puedo decir lo maravilloso que puede participar ahí, de hecho, hasta yo. Síganos sintonizando aquí en Telecentro y Vista con la Radio.